Buenos días, historia contra pandemia. Este es nuestro último vídeo de este fatídico año 2020, amigos, ¿no? Yo diría que el episodio de hoy es el fin de una serie de episodios que tratan una temática válida para las asignaturas de introducción a la historia, metodología histórica y tendencias historiográficas actuales, ¿no? Este episodio número 22 es la segunda parte del que hemos dedicado la semana pasada al manifiesto historiográfico de Historia Debate como nuevo paradigma. Hoy haremos un análisis más detallado, en fin, un balance de estos 20 años de manifiesto de Historia Debate y resumiremos de alguna forma, daremos pistas sin leer el manifiesto, obviamente, sobre estas 18 proposiciones, en general bastante conocidas en nuestro ámbito académico internacional. Algunas de esas proposiciones ya le hemos dedicado episodios y otras pues lo veremos eso el año que viene en episodios diferenciados como paradigmas particulares, ¿verdad? Lo primero, hablar del manifiesto de Historia de Debate y su papel para la defensa de la historia en estos años turbulentos de transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Reivindicamos la historia en el punto número 15 del manifiesto, junto con una llamada a recuperar la innovación en el punto 3 y una llamada en el punto 13 y otros a reflexionar la historia. Es decir, creo que hemos jugado un papel muy importante ya en lo que va de siglo para democratizar la reflexión histórica. ¿Por qué digo esto? Porque hasta no hace mucho se decía que cómo tú te dedicas a la historiografía, se le decía a los jóvenes, ¿no? Eso se hace ya cuando uno ya es viejito, y ha investigado mucho empíricamente, entonces puede reflexionar algo sobre lo que hizo. No, obviamente estamos en contra de eso, eso es contraproducente, eso ha frenado la evolución de nuestra disciplina y hay que reflexionar al tiempo que se investiga empíricamente desde que se es joven, porque si esas cosas no se hacen, innovación, reflexión, defensa de nuestra disciplina no se hace cuando se es joven, decidme vosotros cuándo se va a hacer. Yo creo que este papel de Historia Debate como movimiento historiográfico en defensa de la disciplina de la historia es poco reconocido, salvo, claro, entre nuestros seguidores, que son muchos, ¿no? Debería ser más reconocido, pero bueno, sabéis que en nuestros medios, en fin, a veces se castiga con el silencio aquello que destaca demasiado. Y desde luego, Historia de Debate ha destacado de una manera sobremanera. Nuestro objetivo sigue siéndolo, sobre todo en el ámbito académico, en latino, euro, norteamericano. Digo que hay que exigir que se valore más lo que hemos hecho, aunque yo no me confiaría demasiado y más bien se trata de hacer más, ¿no? Simplemente porque así el proceso se hace irreversible, ¿no? Y eso creo que ya lo estamos logrando. Digo que tiene mucho valor lo que ha hecho Historia y Debate estas dos últimas décadas, porque se corresponde con el tiempo de un neoliberalismo hoy en capa caída, como ya sabéis. Creo que Historia y Debate ha sido desde el año 1993, pero sobre todo ya en el nuevo siglo, el contrapunto necesario para al individualismo y corporativismo académico, es decir, que frente al conformismo de la academia,
creo que hemos reaccionado con una acción colectiva duradera. Llevamos en total, estamos hablando del manifiesto, pero hablamos en total como historia de debate casi ya cerca de tres décadas, y ha funcionado, ¿no? Y demuestra, como ha pasado otras veces en la historia de nuestra disciplina, que las soluciones a las crisis están en la acción colectiva, mirando hacia el futuro más que hacia el pasado de nuestra disciplina, cosa que no es fácil a veces por ser justamente los trabajadores especialistas en el análisis del pasado. Bien, creo que otro bloque temático al que tenemos que referirnos, analizando el manifiesto del año 2001, es la propuesta de otro concepto de la historia como ciencia, ¿no? Lo que llamamos en el punto 1 del manifiesto, la historia es una ciencia con sujeto. También hemos tratado este tema en el episodio 1 de esta serie de vídeos, como ya sabéis. Cuando decimos ciencia histórica con sujeto, nos referimos a un doble sujeto, es decir, el sujeto social y el sujeto cognoscente, es decir, el propio historiador, entendido individual y colectivamente. Digamos que reivindicar el papel del sujeto social en la ciencia histórica, pues nada, pues ya se ha hecho por parte de las vanguardias historiográficas del siglo pasado, y simplemente recogemos esa herencia y la mantenemos y proyectamos cara al futuro. Lo más nuevo, y ahí está la aportación sui generis de historia de debate, es revalorizar el papel del historiador como sujeto cognoscente. Y en ese sentido, simplemente hemos desvelado el secreto mejor guardado en nuestra disciplina, y es que la historia la hacen los historiadores, y gracias a eso tenemos buena historia, y en la medida que se reconozca tenemos muy buena historia, y así debe ser en el futuro, ¿no? Otro bloque temático que se infiere del manifiesto es que luchamos por una ciencia más pensada. En los puntos 6-13, hemos hablado de eso ya en los episodios de esta serie número 3 y número 4, y nos referimos sobre todo a eso, a una dedicación a la metodología, a la historiografía, a la teoría de la historia, a la didáctica de la historia, a la relación del historiador con la sociedad, que ha ocupado el grueso de nuestro tiempo, aparte de las propias investigaciones especializadas y empíricas que cada uno de nosotros llevamos, porque en eso, como sabéis, Historia de Debate es un movimiento historiográfico tremendamente transversal, y además los que hacemos historiografía en esta red, empezando por mí mismo, pues al mismo tiempo investigamos empíricamente, como debe ser. Claro, naturalmente toda nuestra dedicación a la metodología, a la historiografía, enriquece el valor de nuestras investigaciones empíricas, ¿no? Bien, en eso de dedicarnos a la historiografía, Historia de Debate ha predicado y dado trigo, o sea, no se ha dedicado a echar flores al viento, no, nosotros hemos hecho historiografía y arrastrado a una parte importante de la profesión, aquel momento joven, hoy ya menos jóvenes, pero muchos de nosotros seguimos con la misma devoción este camino de combinar la teoría y la práctica de la historia, y hemos predicado y dado trigo, por ejemplo, en nuestros congresos. En nuestros congresos han participado muchísimos ponentes, como ya sabéis, de una edad media, pues eso, joven, en función del momento en el que se ha celebrado cada uno de estos congresos, porque han pasado ya 30 años, casi, ¿no? Y bien, puedo deciros que la inmensa mayoría, cuando participan en nuestro congreso, es la primera vez que hacen historiografía, muchas veces, o la mayor parte de las veces, relacionada con la investigación empírica correspondiente a sus líneas de,
de investigación. De estos, algunos han seguido haciendo historiografía después de participar en Historia Debate y otros pues lo han dejado. Bueno, porque ya os digo que ahí se nota también el retorno del positivismo, que lo combatimos convenciendo a historiadores más jóvenes que para que hagan ese doble trabajo de pensar y escribir la historia basándose en fuentes, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? También digo que predicamos y al mismo tiempo damos trigo, y se demuestra en la web de Historia Debate, en el apartado de debates. Es que nosotros hemos hecho 117 debates sobre esta temática de metodología, historiografía, teoría, relación con la sociedad, etc. Que se dice pronto, en todos estos años. Todos ellos continúan abiertos. Bien, en cuarto lugar nos vamos a referir al tema de la nueva interdisciplinariedad que tratamos en el punto cuarto, ¿no? Ahí, en estos últimos 20 años, ha habido un espectacular avance que intuíamos en el año 2001, pero ahora está como mucho más claro y es mucho más potente, incluso públicamente hablando. Y me refiero pues a las colaboraciones tan fructíferas de la historia con otros campos disciplinares tan, en el pasado, tan separados del historiador, como las ciencias naturales, como las nuevas tecnologías y las disciplinas que tratan sobre las nuevas tecnologías, incluso la interdisciplinariedad con la ficción, sin que por ello desaparezca la credibilidad del historiador como investigador riguroso del pasado. Por lo tanto, ahí hay bastante novedad. He tratado ese tema en una conferencia en la ENA, en México, y dedicaremos un episodio propio el año que viene a la nueva interdisciplinariedad. En quinto lugar, decir que los historiadores de Historia de Debate somos historiadores de nuestro tiempo. Esto queda muy claro en los puntos 8, 14, 16, 17, donde tratamos temas como la autonomía del historiador respecto a los diferentes poderes, la necesidad de investigar sobre lo inmediato, la historia inmediata, el compromiso del historiador, los fines de la historia en el siglo XXI. En fin, esto hasta ahora ha sido tratado muy poco en esta serie que es la historia, solamente el episodio 5, donde hablamos del compromiso, pero habrá más episodios sobre esta temática, digamos, de qué debe ser el historiador y su relación con la sociedad en el nuevo siglo, ¿no? Bien, decíamos que preconizamos una ciencia histórica más pensada y también preconizamos una ciencia histórica más global. En el punto 5, en aquel momento, somos testigos de la fragmentación galopante de nuestra disciplina y de la anomalía que eso supone en un siglo tan global como este, en el siglo más global de la historia de la humanidad, que es el siglo XXI hasta hoy, ¿no? Y hemos desarrollado en diversas partes del manifiesto tres formas para globalizar la historia como disciplina académica. Es decir, la historia global como historia total, la esperanza frustrada de los nuevos historiadores del siglo pasado, la historia global como historia digital, en lo que hemos sido pioneros en la práctica y también en la teoría, y la historia global como historia mundial, iniciativa de origen anglosajón que hemos asumido como parte de esta necesidad de globalizar la historia que se escribe en el nuevo siglo. Obviamente, sobre estos temas dedicaremos dos o más episodios en la parte que viene, a partir que viene
para el que dejamos, digamos, para el nuevo siglo, ¿no? Hablamos en séptimo lugar, a la hora de hacer este resumen temático, un poco comprimido, que anima a que leáis el manifiesto en su conjunto, hablamos ahora en el punto 7 del relevo generacional, que se toca en el punto 12 del manifiesto. Claro, nos referimos al relevo de la generación del 68 que protagonizó la revolución historiográfica del siglo XX. En el año 2001, cuando lanzamos el manifiesto de Historia de Debate, en ese punto, veréis, éramos un poco pesimistas. También porque como profesores estábamos viendo que los jóvenes que se iniciaban investigación, etc., eran mucho más conservadores, desde luego políticamente, ¿no?, que la generación nuestra, la generación del 68, pero sobre todo, que era lo que más nos inquietaba, mucho más conservadores historiográficamente. Con lo cual, pues eso, buscábamos, nos planteábamos luchar contra eso, cosa que hemos hecho, yo creo, con éxito, a partir del momento en que hemos iniciado nuestro trabajo en Internet, en el que llevamos ya, como sabéis, 20 años, ¿no? La esperanza que tenemos hoy, 20 años después, reside en la generación de los millennials, ¿verdad? Es decir, que han vivido, por su edad, una historia más global, más digital, y algo, digo yo, se le ha de pegar a la historia que empiezan a escribir, ¿no? Tanto si lo hacen desde la universidad o desde la enseñanza media o estos puestos de trabajo, en el caso de que, como pasa, afortunadamente sigue pasando mucho, pues nos encontremos con jóvenes con vocación para la investigación histórica. Esta nueva generación que madura con el nuevo siglo, ha vivido también, no digo que hayan participado, pero son coetáneos con la experiencia de las movilizaciones indignadas de la gente de su edad en la segunda década del siglo XXI, entre el 2011 y el 2021, ¿no? Esto ha estallado en el 2011, en fin, primero en el norte de África, pero se ha extendido a todo el mundo, ha tenido una especial fuerza en España, pero eso, se ha manifestado en todos los continentes y lo sigue haciendo. Es como una serpiente que pronto se sumerge y pronto vuelve a aparecer. Y no digo serpiente de verano, porque eso puede suceder en cualquier estación del año. La última manifestación de este nuevo movimiento social de la juventud indignada se ha dado hace muy poquito, este año mismo, en Perú, como ya sabéis. Por lo tanto, pienso que eso puede ayudar a que se desarrolle una nueva generación de historiadores dispuesta a hacer una historia menos positivista, más global y más digital, ¿no? Y desde luego con más reflexión y compromiso con nuestro tiempo, ¿no? Bien, terminamos aquí. Solo queda hablar algo del balance. Yo creo que el balance de Historia Debate, tanto la parte de su manifiesto y la parte de Historia Debate como práctica, tanto presencial como digital, es muy positiva, yo diría muy positiva. Concretamente, desde el punto de vista de nuestra propuesta historiográfica, estos 20 años últimos nos han venido dando la razón. La prueba primera es la propia continuidad y el crecimiento de Historia de Debate, sobre todo en Internet y en las nuevas generaciones, de hasta qué punto efectivamente podemos hablar de un balance de positivo. En segundo lugar, quiero también decir que este resultado que valoramos positivamente tiene que ver con que
con el paso de los tiempos, del tiempo, al final, fuera del retorno a Von Ranke y a la historiografía del siglo XIX, no hay más alternativas que los nuevos paradigmas. Ya lo hablamos, que surgieron, pues eso, iniciativas de tipo continuista con la historiografía del siglo XX o el posmodernismo y otras cosas que se han diluido, y en el caso del posmodernismo pues fue una influencia efímera. Lo que queda es tener una actitud de nuevo paradigma, es decir, no hacer tabla rasa de las vanguardias del siglo XX e innovar y adaptarse al siglo XXI, y nadie lo ha hecho mejor hasta ahora, creo, fuera y dentro del ámbito latino, ¿no? Pero imaginaros si el reconocimiento de historia de debate pues es relativo en el mundo académico latino, imaginaros fuera, aunque hay mucha gente que me consta, porque están en nuestros listados de correo y ha participado en nuestros congresos, nos sigue nuestra experiencia pues desde otras órbitas, francófonas, anglófonas y etcétera, ¿no? Pues bien, ahí estamos, ¿no? Que no hay alternativa, y que hoy tenemos el viento mucho más a favor que en los años 90, o si queréis, que cuando dimos a la luz el manifiesto de Historia Debate, porque la historia que vivimos en estos últimos 20 años abunda en la dirección en la que nosotros trabajábamos. Bien es cierto, ya lo comenté, que pensábamos que ese cambio favorable podía haber venido antes, pero no, tuvimos unos años 90 conservadores, pero ya lo que es en el nuevo siglo, esta sociedad que exige a la academia, y sobre todo y concretamente a la Academia de Historia, más compromiso, esta sociedad más globalizada, esta sociedad digital, esta sociedad que valora más el pensamiento, y que viene de la academia especialmente, pero no, que no siempre desde la academia pues cumplimos con esa expectativa, con esa demanda. Historia de Debate se ha esforzado mucho por hacerlo desde el campo de los historiadores, desde el que no hay una gran tradición de reflexionar, ¿no? Pero sin embargo creo que nosotros hemos combatido esta falta de tradición y hemos creado una nueva tradición de una historia empírica al mismo tiempo que pensada, yo creo que con buenos resultados. La prueba de que el viento hoy está más a favor es que la pandemia misma, que es una desgracia, pues es una oportunidad también, porque genera cambios positivos. Por ejemplo, a poco que se vaya superando, y se va a ir superando en el año que viene, digamos, los efectos dañinos de la pandemia, van a quedar más claros los efectos favorables para la humanidad, en el sentido de que vamos a tener una sociedad, digamos, más global, más digital y, creo yo, más sensible al sufrimiento de la humanidad en su conjunto. La prueba está toda la cantidad de miles de millones de euros o de dólares que se está dedicando o se va a dedicar a combatir los efectos de la pandemia, en segundo lugar, y en primer lugar, naturalmente, a vacunar a la mayoría de la humanidad. Entramos en un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo la propuesta de Historia Debate va a encontrar, ya está encontrando, un contexto más favorable para desarrollarse como paradigma, nuevo paradigma de la historia en el siglo XXI. Bien, yo creo que los 18 puntos del manifiesto del año 2001 se están cumpliendo, incluso los más difíciles. Y los más difíciles son aquellos que contradicen más la influencia del positivismo. Me refiero a la definición de la historia como una ciencia con sujeto cognoscente, y me refiero a todos los intentos de seguir haciendo una historia que antes se llamaba total y que ahora preferimos en general llamar global. De hecho, no solo nosotros, es que muchos lo están haciendo, no, a lo mejor de manera no tan consciente, ¿no? Pero, por ejemplo,
los mejores trabajos de historia son cuando el historiador aporta reflexión, no solo conocimiento de la fuente, sino que aporta reflexión. Es decir, en la medida que una investigación histórica se hace con la óptica de una ciencia con sujetos, se hace mejor historia. Y también es mejor historia aquellas investigaciones que mezclan disciplinas, es decir, que buscan una aproximación global. Por lo tanto, nosotros cuando proponemos algo, no pretendemos tener un seguimiento mecánico. Dicen, bueno, eso es una moda, pues vamos a hacer esto. No. Pretendemos captar algo que otros están haciendo también y ponerle nombres y apellidos y a veces simplemente nombre. Es decir, porque hablaremos el año que viene de ese tema, lo que hacen muchos de mezclar especialidades, le hemos llamado historia mixta, y al poner ese nombre se abre un enfoque nuevo que nunca estuvo en la intención de las escuelas del siglo pasado y que van a dar y están dando ya, al menos en mi experiencia personal, aportaciones importantes al conocimiento, van a dar a proporcionarnos nuevo conocimiento histórico, ¿verdad? Por lo tanto, también en esos que parecen más difíciles están dando avance, simplemente que el que habla prosa creyendo que es poesía, pues tiene que darse cuenta que es poesía y no prosa. Y para ahí estamos, y para eso estamos nosotros, pues eso, para llamar la atención sobre este tipo de historia nueva que se está haciendo, a veces de una manera espontánea, y que nosotros creemos que hay que darle eso. Un contenido más teórico, más metodológico, más historiográfico, que ha sido nuestra tarea hasta ahora y que lo seguirá siendo en los años que vienen. Entonces, los puntos se van cumpliendo, y en esta tercera década termino diciendo que en función de una práctica que ha desbordado al propio manifiesto, una práctica, quiero decir, de investigación y de reflexión dentro de la propia red de historia y debate, habría que añadir cuatro puntos nuevos mínimamente. Uno, dedicar más espacio a la historia inmediata. El otro, dedicar un punto aparte también al tema de memoria histórica. Otro punto dedicado al tema de la identidad. Y por último, un cuarto, al nuevo paradigma educativo sobre el que hemos estado trabajando, un nuevo paradigma educativo para la historia desde el punto de vista de historia debate. Y aquí termino, amigos, este último vídeo del año 2020. Las lecturas, aparte del manifiesto para entender lo que es historia debate como alternativa historiográfica, pues son tres trabajos que ya hemos citado: uno, La historia que viene; otro, Hacia un nuevo paradigma historiográfico; otro, Oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo. Y añadiríamos hoy dos más: un texto del año 2002, Defensa e ilustración del manifiesto historiográfico de historia debate, y una conferencia que dicté en el año 2017 en el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana con el título de Hacer la Historia Hoy. Nada más, amigos, amigas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. En el 2021 derrotaremos el virus. El próximo episodio, obviamente, será ya en enero del año 2021 y versará sobre algo de lo que hoy hemos hablado, algo, permitirme la redundancia, la historia mixta como historia global. Que paséis buenas fiestas.